El viernes va a ser una jornada con mucho viento, un viento pampero, que es un viento seco, muy frío, que trae consigo el descenso de la humedad y también el, la desaparición de la nubosidad en el cielo. Fin de semana, mucho sol todo el fin de semana, mañanas muy frías, el sábado se espera una mínima de 5 grados, una máxima de 16, ya para el domingo una mínima de 6 grados y una máxima de 17 grados, pero a pleno sol los dos días. Este viento pampeano que vos mencionabas recién, viene de la zona de Chile, viene del oeste... Justamente viene más bien desde el Pacífico Sur, prácticamente nace en la Antártida, el norte de la Antártida, cruza todo lo que es el Océano Pacífico, la Cordillera de los Andes y después llega a nuestra región. ¿Qué pasa? La Cordillera de los Andes en este momento tiene entre 70 y 80 centímetros de nieve. Entonces, todo ese aire que pasa por esa nieve se enfría, se congela y llega a nuestra región muy, muy frío. ¿Y ese viento es lo que hace que se dispersen las nubes y mañana tengamos jornadas de sol? Exactamente, la entrada también de un centro de alta presión, que se va a ubicar sobre la zona central de nuestro país, hace que la nubosidad disminuzca en todo el, todo el territorio nacional prácticamente, llega hasta la disminución de la nubosidad al sur de Brasil y Uruguay también. ¿Las condiciones climáticas están acordes a la, al tiempo que estamos viviendo, a la época del año? Totalmente, sí, sí, son temperaturas acordes a la época del año. ¿Se puede adelantar algo cómo va a arrancar la semana? Tenemos buen tiempo toda la semana, esperamos por lo menos hasta el día de miércoles, eh, condiciones de tiempo muy estables, mañanas frías y tardes ya un poco más templadas. ¿Con sol o con nubes? A pleno sol, a pleno sol.